buenas tardes, yo soy Ana Rodríguez y me encuentro en un programa más de nuestros alumnos. Y estoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 104. Ellos nos van a comentar una práctica de ciencias, uno por uno. Y bueno, antes de empezar, vamos a presentarlos. Mi nombre es Patti. Mi nombre es Diana Paola. Mi nombre es Sofía. Mi nombre es Sherlyn. Mi nombre es David. Mi nombre es Benjamín. Mi nombre es Fernanda. Gerardo Sánchez. Que es el profesor. Antes de empezar con la práctica, me gustaría que me contaran sobre su escuela. ¿En dónde está ubicada? Bueno, está ubicada por la colonia. Bueno, está ubicada por el Arbolillo 1 y pues la delegación Gustavo Amadero. Okay, chicos. ¿Y les gusta? ¿Les gusta estar ahí? ¿Viven cerca? Pues yo creo la mayoría de nosotros vivimos cerca, pero sí nos gusta ir a la escuela y convivir juntos ahí. ¿Y van todos en el mismo salón o separados? No, pero ¿separados? Pero se conoce muy bien. Sí. Ok, chicos, bueno, vamos a empezar con la práctica. ¿Quién va a comenzar? Yo. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre el electromagnetismo y la energía electromagnética. Bueno, hay muchos tipos de energía: energía calorífica, energía luminosa, energía radioactiva, etcétera. Pero la energía en sí es la capacidad de realizar un trabajo. Por ejemplo, mi compañero está moviendo este CD player. Está usando una energía mecánica. Esta se transforma en energía eléctrica. Como podemos ver, se enciende el foco que está aquí. Entonces, la energía mecánica está compuesta de dos energías, energía cinética y energía potencial. Y la fórmula de la energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces, si trabajo es una fuerza que recorre una distancia, como podemos ver la que aplica mi compañero, y vemos que masa por gravedad es fuerza y altura es una distancia, nos queda que energía es fuerza por distancia. Y entonces, así podemos afirmar que energía es igual a trabajo. Entonces, ahora veremos un poco más sobre el electromagnetismo. Para lograr energía electromagnética se necesita movimiento y magnetismo. Mi compañero, al mover el CD player, está haciendo que se mueva un sistema de engranes, haciendo girar un imán adentro de este motor, provocando así que se produzca energía. Ahora mi compañero David va a explicarles más sobre la energía electromagnética. Bueno, yo les voy a hablar lo que es la energía electromagnética. Principalmente la energía electromagnética se encarga de estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos. Un ejemplo de este es el campo magnético, el cual se deriva de un imán. Al juntar dos imanes de diferentes polos, lo que pasa esto es que se atraen, pero cuando son iguales se repelen y se rechazan. Pasa lo mismo con el campo eléctrico. La diferencia de este es que en vez de polos son cargas eléctricas positivas y negativas. El electromagnetismo es la combinación de ambos campos magnéticos, lo que permite su uso diario y cotidiano en nuestras vidas diarias. A continuación, mi compañera Fernanda les va a explicar un experimento con los siguientes materiales, que son madera, cable, imanes y mucha creatividad. Bueno, yo les voy a explicar el experimento que hizo Oersted. Oersted fue el primero en descubrir la interrelación que tiene la electricidad y el magnetismo por medio de un experimento. En el experimento utilizó un circuito eléctrico y utilizó una brújula. En este caso, nuestro circuito eléctrico será un conductor, que es un cable, y una pila. Bueno, que tiene la misma relación con el circuito eléctrico. Vemos, ¿me prestas un imán? Vemos que los imanes tienen un campo magnético. La brújula. Cuando la brújula está separada, vemos que señala al norte y al sur, pero
Al relacionarse el campo magnético con la brújula, su aguja magnética es atraída por el campo magnético. Esto hace que haga un pequeño cambio la aguja y se descontrole. En el experimento que hizo Orested, unió el alambre. Al no unir el alambre con la pila y al estar el conductor recto, vemos que la brújula no tiene ningún efecto sobre este. Sigue señalando al norte y al sur, pero al conectar el alambre con el imán, digo con la pila, y al haber un flujo de electrones, que sería una corriente eléctrica, vemos cómo la brújula se desvía y cambia su dirección, ya que el campo magnético está haciendo intervención sobre esta. Así, Orested pudo comprobar la relación que tiene la electricidad y el magnetismo, llamándolo electromagnetismo, y posteriormente se pudo averiguar que todo el fenómeno magnético es producido por una corriente eléctrica. A continuación sigue mi compañera Sherlyn. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre Michael Faraday. Michael Faraday retomó los conocimientos de Orested y él enrolló un cable alrededor, pero lo enrolló y se hizo una bobina. Entonces él lo conectó a la corriente eléctrica y se dio cuenta de que este actuaba como un campo magnético, porque al acercarlo a una brújula, la aguja de esta se movía. Después introdujo un hierro dulce, en este caso mi compañera Fernanda, usaremos un clavo nosotros, y lo introdujo en la bobina y lo conectó a la corriente eléctrica. Y Michael Faraday se dio cuenta de que este se comportaba como un electroimán porque traía los objetos ferromagnéticos, como estamos viendo en estos momentos. El electroimán, como vemos, tiene muchísimas funciones. Se usa en casi todos los aparatos eléctricos que conocemos, como televisores, computadoras, celulares, estéreos, etcétera. Todos los aparatos eléctricos tienen un electroimán dentro. A continuación los dejo con mi compañera Sofía. Bueno, yo continuaré con Faraday. Faraday, después de introducir un hierro dulce, decidió sacarlo y introdujo un imán. Y se dio cuenta que al solo meterlo sin tener ningún movimiento, no genera ningún tipo de electricidad como podemos observar. Pero al generar un movimiento, nos genera una electricidad. Esto pasa porque movimiento más el magnetismo nos genera una electricidad, que es una diferencia de potenciales o también llamado voltaje. Esto lo podemos utilizar en los generadores. Lo que estamos haciendo es una inducción electromagnética. Este generador funciona mediante un movimiento que es al mover la palanca más el magnetismo que está en el motor nos genera una electricidad como podemos observar. A esto se le llama inducción electromagnética. Esto es utilizado en los generadores de energía hidroeléctrica y energía eólica, que son energías sustentables. A continuación, mi compañera Diana continuará. Bueno, yo les voy a explicar sobre lo que es el motor eléctrico. Un motor eléctrico es un aparato que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ya que la electricidad más el magnetismo me genera un movimiento. Pero en este caso necesitamos un poco de impulsación para que se pueda mover el motor eléctrico. Esto se debe a que la energía positiva o la carga positiva atrae a la bobina y la carga negativa la repele, lo que hace que la bobina esté girando constantemente y así me genera un movimiento por medio del magnetismo y la electricidad. A continuación mi compañera Patty les explicará otro experimento. Bueno, mis compañeros se han enfocado en hablar sobre energía sustentable. Yo quiero hablarles un poco sobre la energía alternativa. Y para eso realicé este experimento, que es con ayuda de imanes y madera. Podemos observar aquí muy claramente la repulsión y atracción de polos.
la repulsión y la atracción de los polos en los imanes, ya que como anteriormente habían mencionado mis compañeros, polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Aquí podemos ver la repulsión y la atracción. Podemos concluir que este es una opción de una energía alternativa. ¿Por qué? Porque se encuentra de manera natural sobre la Tierra, no contamina y además es infinita. Otros ejemplos de esta también pueden ser la energía solar, como son paneles solares, etcétera, la energía eólica, que hoy en día se utiliza también, y la energía hidráulica. ¿Esta es la energía, me dijiste, alternativa? Alternativa. Ok, entonces, ¿ustedes han pensado en crear, por ejemplo, un panel solar? Sí, sí hemos pensado en hacerlo. ¿Sí? Es una energía alternativa, ya que es con ayuda del sol y se encuentra de manera natural. ¿Y qué necesitaríamos para crear un panel solar? Bueno, necesitaríamos un pedazo de cobre, sí, una de con lo que es en el pavo, un pedazo de cobre, sí, con lo que cubre en el pavo, sí, de Navidad, es un material de aluminio, sí. Entonces le vamos a poner arriba de ese aluminio, vamos a poner limadura de hierro y una bobina de alambre y pasta de dientes y limadura de hierro con jugo de limón. Y al exponerla al sol, genera energía eléctrica. Ya está el proyecto, estamos haciéndolo, muchos compañeros de los otros grupos ya lo hicieron, entonces en nuestra muestra pedagógica lo vamos a mostrar. ¿Estos chicos de qué grado son? Son de segundo año. De segundo, entonces esto es lo que ven en segundo, son sus proyectos de segundo año. De segundo año, sí. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacerlos? Fueron de 3 días en adelante, porque, bueno, no están muy bien perfeccionados por la cuestión del tiempo. ¿Son individuales o por equipo? Por equipo. Por equipo. Por ejemplo, en este caso fue en el tercer bloque, este proyecto, lo hizo la compañera con otros compañeros que no vinieron, uh-huh. Entonces tardó un poquito más de tiempo. Sí. Se estuvo preparando, nada más que hay que perfeccionarlo, un poquito más. Sí. Muévele, Pati. Suéltale el micrófono y hazle como lo estabas haciendo en la escuela. ¿Sí? Es la energía alternativa, ¿no? Hablamos de energía sustentable, que es la energía solar, uh-huh. La energía luminosa, y que nos genera la energía eléctrica, el generador eléctrico, sí, que nos genera un movimiento, ¿sí? Entonces, esta energía eléctrica se transforma, energía eléctrica con el magnetismo me genera un movimiento, este movimiento me va a generar una energía eléctrica, y viceversa. Esta fuerza que estoy haciendo yo ahorita con esta palanca sería con la fuerza del agua o la fuerza del viento, que se uniría a la energía eólica o la energía hidroeléctrica. Y por ejemplo, la fórmula que nos presentaste, sí es una fórmula, ¿verdad? ¿Qué tan difícil fue para ti aprendértela? Pues la verdad no es muy difícil, nosotros al ir a diario y estudiar constantemente y pues sí, dar lo mejor de nosotros, pues no es muy difícil realmente aprender estos conocimientos. ¿En qué no sé, tema se practica la fórmula? Bueno, se practica cuando estamos viendo energía cinética y potencial, uh-huh. También energía mecánica y también en este tema, como pudimos ver, que es el electromagnetismo. Okay. ¿Qué otros proyectos tienen preparados, profesor, para hacer? Pues en el momento, hasta el momento ahorita nada más estos, ¿sí? Tenemos muchísimos, sí, muchísimos proyectos preparados. Es muy difícil por los materiales, es muy difícil por los materiales, a veces es de nuestro propio bolsillo, de los muchachos, entonces es un poquito complicado, ¿no? Pero la escuela nos apoya en todo momento para las prácticas, ¿no? Lo más difícil aquí es ponernos de acuerdo a veces, ¿no? Sí, en estas cuestiones, ¿no? La fórmula que el compañero está diciendo, Benjamín, la idea es de que dijimos que la energía es igual que trabajo, uh-huh. Y trabajo lo hacemos en todas las cuestiones a la hora de caminar, subir al transporte, sí. ¿Dónde obtenemos la energía? Del sol, uh-huh. ¿Sí? Y el 2% de esa energía, los únicos seres que lo pueden transformar en materia son las plantas, uh-huh. ¿Sí? Lo cual hay los animales, uh-huh. Luego los consumidores primarios, luego llega a nosotros, ¿sí? Viene la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, energía es igual a trabajo. ¿Qué es energía, Benjamín, que dijiste que era energía? ¿La capacidad de qué? La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y la energía es igual a trabajo, lo acaba de demostrar el compañero, ¿sí? Okay.
Chicos, ¿cuál ha sido su proyecto favorito? ¿El que más les ha gustado realizar? ¿O que no lo trajeron o que está aquí? Coméntenos, a ver. Bueno, para mí todos los proyectos me han enseñado mucho, bueno, ya que todos nos dejan una enseñanza. En la escuela igual estamos realizando más experimentos, como lo dijo el profesor, pero para mí el favorito, bueno, mi favorito fue este, ya que nos está demostrando el movimiento que provoca con unas cosas que reciclamos, el material fue reciclado, y bueno, lo hicimos en el salón y me gusta mucho porque lo explica claramente que electricidad y el magnetismo bueno, tienen una relación. Entonces, es un ejemplo claro para que puedan aprender sobre el magnetismo. Sí. Ok, chicos. ¿Qué más nos pueden comentar sobre su laboratorio? Sobre el laboratorio, lo que han hecho, lo que van a realizar. Bueno, ahorita estamos realizando unas exposiciones sobre unos temas que vienen en el libro, que sería la física y el ambiente, para dar, bueno, meternos conciencia de cómo cuidar nuestro medio y pues lo que está a nuestro alrededor y así saberlo aprovechar, como es la energía eólica, las energías alternativas que mencionó mi compañera Patti. ¿Y eso lo están exponiendo en el grupo o en sí, bueno, en general? De hecho, estamos haciendo folletos para repartirlos en la escuela y así los demás también se interesen en este tema. Como concientizar para que utilicen la energía solar y sí, cosas. Sí. Okay. Bueno, también en la muestra pedagógica, como ya le había mencionado el profesor, que se va a realizar pronto. Muy bien. ¿Qué más nos quieren comentar acerca de sus trabajos? ¿Algo que quieran compartirnos con usted, profesor? ¿Sobre la clase? Digan algo. Bueno, los trabajos que realizamos ayer en la escuela son muy interesantes porque nos ayudan a comprender mejor las cosas que nos quieren enseñar los maestros. Igual que mi compañera Fernanda, mi proyecto favorito fue el motor, porque nos explica claramente lo que electricidad más magnetismo nos genera movimiento. Igual todos los demás experimentos nos muestran que también, por ejemplo, movimiento más electricidad nos genera magnetismo. Todos estos experimentos, digamos, por ejemplo, si algún compañero no puede entenderlo bien, con algún otro experimento tal vez le quede más claro y así todos podemos saberlo. Bueno, mi experimento favorito fue el motor de movimiento perpetuo, porque es una energía que podemos utilizar todos si la supiéramos, bueno, si nos pusiéramos de acuerdo todos para utilizarla, porque sería infinita, ya que es por medio del magnetismo y la Tierra tiene un magnetismo infinito, porque tiene un imán en el centro y pues podría ser, bueno, sí, en los polos, y es lo que nos daría la energía suficiente para sustentarnos todos. No con todo, pero sí con la mayoría, y podríamos cuidar más nuestro planeta en vez de interesarnos por otra cosa. Me parece muy bien que quieran concientizar a toda su escuela, que empiecen por la escuela y luego por fuera, y ojalá que nos puedan mandar algunas fotos de cuando estén entregando sus folletos para que los publiquemos en Facebook. Y bueno, chicos, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes mandar sus saludos. Entonces, empezamos de este lado. Yo quiero mandarle unos saludos a mis compañeros del segundo B y a mis papás, porque ellos han estado conmigo desde que empecé a hacer los proyectos en física. Bueno, yo quiero mandar saludos de igual manera a mis compañeros de segundo B, porque nos hemos estado apoyando en la asignatura de física para realizar los trabajos, y a mis papás. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mis papás, en especial, porque me han apoyado en seguir con esto de los experimentos de física, y también a mis compañeros porque pues nos ayudan. Yo quiero mandar saludos a mis compañeros del segundo A porque siempre han estado ahí para apoyarme, y a mis papás porque siempre hacen lo necesario para que yo tenga mis materiales y pueda hacer mis prácticas. Yo quiero enviar saludos a mis compañeros de segundo C que me han apoyado en todo, y aparte a mis papás que me han apoyado desde un principio de que comencé mi estudio. Bueno, yo igualmente quiero mandarle un saludo a mis papás y a mis compañeros de segundo C, igualmente a mi profesor que está aquí conmigo, y bueno. Yo quiero mandarle un saludo a mis compañeros de segundo A, que igual me han estado apoyando mucho en mis proyectos, en especial a ti, Sanfer y Valeria, porque me lo pidieron mucho. También a mis papás y a nuestra directora, Norma Leticia Carreño Ortega, que nos dio esta oportunidad de poder salir en este programa. Y el profesor también, por favor. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a todos los profesores que están a frente de sus alumnos, echándole muchas ganas. No, claudiquen, compañeros, échenle muchas ganas para que salgan unos buenos estudiantes. Hay que prepararlos mejor para que salgan
buenos estudiantes, como esos que tenemos aquí enfrente, que están un poquito nerviosos. Muchas gracias por haber venido, les agradecemos claro a su directora por dejarlos estar aquí. Y yo le quiero mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Esto fue nuestros alumnos y nos vemos para la próxima.